5-4-3-2-1. Ya estamos disfrutando del partido. Ahí va solo. Se lanzan con todo en la contra. La juega bien hacia adelante. Le da de ahí. La pelota se va muy desviada. Muy buena maniobra en ataque. Saben perfectamente lo que están haciendo. Le ponen el cuerpo para moverlo. Gran pase a través de la defensa. No tiene suerte con ese pase en profundidad. El pase era malo y no llega a destino. Y se la termina regalando al contrario. Un error de cálculo. Janssen recibe con peligro. Tiro libre, dice el árbitro. Está habilitado. ¡Epa! Con todo abajo, acaba de salvar a su equipo. La abre al sector izquierdo, buen pase. Ahí va, puede tirar. Estupenda respuesta del arquero. Increíble cómo llegó a sacarla. Eso era un gol cantado. Traba, lucha y gana el balón. Tiene la pelota por el sector izquierdo. A ver qué intenta. A ver esta. Si mete en una buena contra puede terminar en gol. Qué bien cortó ese pase salvando a su equipo. Y vuelve a recuperar el balón. Pudo ser una linda posibilidad de peligro sobre el arco rival. No fue el mejor de los pases, pero es una excelente manera de romper a la defensa por el medio. ¡Metió el disparo! Kraneviter la tira larga cerca del área. Salen de contragolpe. Janssen intentó la individual con una corrida impresionante. Tenía otras opciones, pero bueno, digamos que no tomó la decisión más acertada. Sánchez. Tremendo avance. Intenta un pase al vacío. Hay situación complicada. A ver si aprovechan el espacio. Cuidado, que le va a pegar. Tapa el arquero con un pelotazo. Salvador. Impresionante disparo. ¿A dónde le pegó este muchacho? Iba a ser un golazo. Sorprendió a todo el estadio con un remate potente. El arquero tiene que estar atento o en cualquier momento lo va a buscar adentro. Parece que el entrenador dio la orden de que hay que jugar por afuera, ¿no, Diego? Por afuera, grita. Sí, es lo más adecuado para desarticular una defensa que hasta el momento se mantuvo bien cerrada. Cuando no se puede por el centro, hay que aprovechar todo lo ancho del terreno. Esta es clara, puede pegarle. Se va por encima del travesaño. Gran disparo, muy bien colocado. Le faltó justeza para convertir. La juega profunda. Buscan entrar por afuera con ese pelotazo. Gran corte justo a tiempo. Y arranca la contra. Gran corrida por el lateral izquierdo. Veremos si lo aprovechan. Es un pase que rompe la defensa.
no puede hacer pie. Es falta. Parece que en esta se salvó. El juez entendió que no era para amarilla. Cabecea, pegó al palo. ¿Cómo se salvaron, por favor? Estuvieron a nada de meter el gol. Más cerca no se podía estar. Era gol, pero pegó en el poste. Abre la defensa con un pase entre líneas. Sigue avanzando. Allí más, le pegó. ¡Gol! 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 Ahí lo tienen. Aquí está el autor del gol. Este gol podría ser clave. Totalmente decisivo. ¡Qué definición, amigos! ¡Y qué jugada! ¡Sencillamente extraordinario! Castillo hizo una fantástica maniobra individual. Tenía la pelota pegada al botín. Nadie se la pudo sacar. El control en velocidad no es fácil, pero él hizo que pareciera sencillo. Se abre el marcador. 1-0 estamos. Son los dueños del partido. Tienen que mantener la concentración para sostener la ventaja. Lindo espacio encontró por ese lateral. ¡Dispara al arco! Se fue muy arriba del arco. Qué vulnerable es la defensa de este equipo. Parece que no tiene capacidad de reacción frente a esta demostración de buen fútbol. Pelotazo largo y al hueco. Mira el reloj y marca. ¿Qué marca, amigos, del fútbol? Que se ha terminado la primera mitad. Vivimos, sentimos, disfrutamos unos 45 minutos a puro fútbol, más que interesantes. Esto está 1-0 y con un final abierto, amigos del fútbol. El equipo marcó el ritmo del partido. Pases precisos, buenas diagonales, desbordes. Un 1-0 justificado. Los jugadores tienen que seguir muy concentrados en este segundo tiempo porque la diferencia es tan solo de un gol. A los que recién se suman, el encuentro ya se reanudó. Imagino un segundo tiempo entretenido, más abierto, con los dos equipos arriesgando, más que nada por una cuestión de necesidad. El balón cruza la línea, es lateral. La saca fuerte hacia arriba. Mete el cuerpo, traba y gana. Se queda con la pelota. Se la saca de encima. La saca hacia afuera. ¡Ay, qué lástima! La idea era buena, pero no pudo ser. Rodríguez. Busca al delantero. A ver si lo encuentra. Pone bien el cuerpo, limpio, sin falta, y se lleva la pelota. ¡Le pegó al arco! ¡Apasionante del partido, amigos del fútbol!
Un gol maravilloso. Un gol verdaderamente inolvidable. Señoras, señores, se reinicia el encuentro con el partido igualado en tantos. Este partido no es apto para cardíacos. Es una gran exhibición de fútbol. Intenta un pase al vacío. La saca fuerte hacia arriba. La recupera rápido. Así es como se tiene que hacer. La juega bien hacia adelante. Saca el remate. El arquero se la entregó. ¡Gol en contra! ¡Insólito! ¡Gol en contra! El partido se rompe. Ay, 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 qué desazón debe tener el técnico. Uno puede esperar que le hagan un gol, pero no de esta forma. Me parece que se viene un cambio. A ver, hay un jugador preparándose para ingresar. Anotaron un gol con bastante ayuda. Qué buen regalo, ¿no? Deberían aprovecharlo y marcar otro gol inmediatamente. Abre muy bien la defensa con este pase. Tremenda barrida. Estaban totalmente entregados. De milagro se acaban de salvar. Qué bien le metió el cuerpo para sacar la pelota, ¿eh? Cuánto oficio en un momento tan delicado. Salva a su equipo y se gana los aplausos. Se la saca de encima. Buen corte, recupera la pelota en su propio campo. Sánchez. Gran oportunidad. De la que se acaban de salvar, muchachos. Se viene la modificación antes de reanudar el juego. Así lo ven, abandonando el campo de juego. Imagino que está cansado de hacer goles. Una jornada inolvidable. No es nada fácil ganarse el reconocimiento de una hinchada cada vez más exigente. Así que debe estar muy satisfecho con su labor. Buena chance para la contra. Sánchez. Allí va, le da desde ahí. ¡Brillante el arquero! ¡Espectacular! Nunca vi una reacción igual. ¡Fantástica! ¡Tremenda tajada! Muy bien, tenemos una modificación más. Dos cambios seguidos. Saca la pelota bien lejos del área. A ver si ahora se adelantan un poco. Cáceres. Están mostrando mucho coraje en buscar otro gol para ampliar la ventaja. Pero en estas instancias del encuentro deberían enfocarse más en mantener la posesión. Intercepta justo ese balón y corta un buen avance del equipo rival. La juega profunda. Gran pase a través de la defensa. Es elogiable que sigan atacando con el mismo ímpetu que en los primeros minutos. Pero cederle la pelota al rival es una invitación para que les amarguen el partido. Es un pase que rompe la defensa. ¡Gran pase! Le pega desde ahí. La saca fuerte hacia arriba. Kraneviter. Ahí va. Abre el juego hacia la derecha. Todo el banco pide la hora. ¿Cómo lo sufren? Intenta un pase al vacío.
El resultado no está sellado, ni mucho menos. Tienen que seguir atacando con intensidad en estos últimos minutos. Sánchez abre la defensa con un pase entre líneas. Pelotazo al área. ¡Pero qué hermoso cabezazo! ¡Sí! ¡Golazo! ¡Golazo! ¡Gol! Aumentan la diferencia. La distancia del marcador es de 2 goles. ¡Qué facilidad tiene para este cabezazo! ¡Qué bien llega esa pelota y qué bien pone la cabeza para desviar la trayectoria! Tienen el triunfo asegurado. ¿Qué quieren que les diga? Para mí, esta historia parece sentenciada. Señoras, señores, amigos del fútbol, el árbitro marca el final del partido. Esta historia se ha terminado. Con ustedes, los nuevos campeones de la Supercopa. Este equipo confirma que es uno de los candidatos a ganarlo todo en la próxima temporada, que ya se nos viene. Pero ya habrá tiempo para pensar en eso ahora. Ahora es el momento de festejar. Ahora sí, amigos del fútbol, es hora de entregar la copa. Sí, señores, la copa, se mira y ahora también se toca. Porque se la ganaron, porque fueron los mejores, porque tienen jugadores que lo dejaron todo. Y un técnico que supo mover las piezas para llevarlo a lo más alto de este deporte. Aplausos, aplausos para los campeones.